Empezar ya el congreso, el décimo congreso de la madrileña. Y bueno, antes de empezar con la presentación de esta mesa, sí quería felicitar a la Junta y a, bueno, pues a toda la gente que está alrededor de la Junta por este congreso tan estupendo que han organizado. Y bueno, no solo por este, sino por todas las actividades que vienen haciendo, ¿no? en los últimos años tan, tan interesantes y con tanto compromiso, ¿no? Y la gente tan estupenda y tan maja que es, ¿no? Que da gusto estar aquí. Bueno, sí, me salí a contar que yo soy de la madrileña, de la AEN, desde el principio de la residencia y que no fue una decisión tan libre en ese momento, y de esto tiene la culpa este señor en parte, porque fue empezar y me dijeron Paco y él, al empezar como que tenía que hacerme socia de la madrileña y abrirme una cuenta en Paradox, en la librería. Entonces, bueno, pues eso es lo que hice y aquí seguimos, ¿no? Empezamos con la primera mesa, la psiquiatrización y psicologización de los malestares de la vida y el ejemplo del IAPT, que es lo que nos va a contar Derek Summerfield. Está en el otro lado de la mesa Derek porque ha querido hacer su presentación con este proyector y entonces ocupa un sitio aquí en la mesa. Bueno, Derek Summerfield es psiquiatra consultor en un programa de VIH y un equipo de salud mental en el área del Mosley, en el sur de Londres. Bueno, sobre otras cosas que ha hecho, lo que me ha insistido, ¿no?, que recalque, es bueno, pues su dedicación durante 20 años a la defensa de los derechos palestinos, ¿no? Yo le decía lo que tenía un poco pensado contar de él y me dice, lo más importante es esto. Así que bueno, ahí queda, ¿no? Él ha dedicado, bueno, aparte de esto, ¿no?, mucho tiempo de su trayectoria profesional a hablar, a trabajar, a estudiar y a publicar sobre el tema de la mesa de hoy, ¿no? Hacer una crítica de cómo se ha psiquiatrizado, psicologizado la vida cotidiana y los malestares de la vida cotidiana. Y por otro lado, que es donde yo conocí a Derek hace años, en todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la guerra, de la tortura, formando parte de... Bueno, pues de distintos comités, ha estado como consultor en Oxfam y bueno, pues trabajando en distintos países, además en Palestina, en Nicaragua, Guatemala, en Bosnia y bueno, pues a esto más o menos se ha dedicado toda su vida. Y bueno, cuando Iván me pidió que presentara esta mesa, la verdad es que me... bueno, pues como una casualidad, ¿no? Así que resulta que conocía a Derek Summerfield, lo conocí a la vez que Alberto Fernández Liria en el año 97 en un curso en el Escorial organizado por Médicos del Mundo y en la Complutense, que se llamaba, y lo organizó Pau Pérez, que se llamaba Actuaciones Psicosociales en Situaciones de Guerra y Violencia Organizada. Es un curso al que me apunté de casualidad así mientras estudiaba el MIR. Y bueno, pues fui al curso y desde luego me quedé fascinada, ¿no? Pues, o sea, yo estaba, o sea, que todavía no, estaba estudiando el MIR, ¿no? Entonces fui a este curso donde había gente interesantísima hablando de estos temas, entre ellos Derek y Alberto, y bueno, pues han pasado como muchos años y la verdad es que le he dado muchas vueltas, ¿no?, a todas las cosas que han pasado en estos años desde entonces, y bueno, es un gusto estar aquí presentando a Derek en esta ocasión. Bueno, voy a presentar a Derek y a las otras dos personas que van a trabajar en la mesa. Presentar a Alberto me resulta súper extraño, le llevaba diciendo los últimos días que no sé si me voy a poner a llorar o qué, ¿no? O sea, decir de Alberto su trayectoria profesional, quién es... que, en fin, toda esa parte creo que no tiene ningún sentido decirlo, que ya lo sabéis y lo conocéis todos, ¿no? Y me salía más contar un poco cómo, creo que muchas personas probablemente lo compartirán, ¿no?, cómo siento yo a Alberto como persona con la que llevo trabajando desde que empecé aquí en el año 97, 98, como alguien desde alguna capacidad de trabajo, de implicación, de entusiasmo, de que todo es posible, de cómo estaba Alcalá cuando empecé a lo que hay ahora. Bueno, pues todo es posible, ¿no? Todo puede ser. Él se pone, pero ¿dónde vas, Alberto, con esto? ¿Qué disparate? Pues no, todo se lo propone y sale, ¿no? La capacidad para entusiasmar a la gente que tiene alrededor, también para cansarnos a veces y acabar muy, muy abrumados, ¿no? Y hay que aprender a decirle que no a veces, porque si no es imposible, ¿no?, seguirle. Y luego,
bueno, pues te agradezco mucho su generosidad y la capacidad de, bueno, pues de cuidarnos a la gente que trabajamos con él. Yo por lo menos me he sentido así siempre, ¿no? Y yo personalmente, no solo en el trabajo, sino también en lo personal, ¿no? Sentía las ganas de decirte esto aquí, ¿no? Que como cuida mucho y bueno, apoya mucho, ¿no?, a la gente. Y sí, voy a contar una anécdota de la primera vez que hablé así más con Alberto, que yo creo que es muy característica de él, los que lo conocéis de siempre, que yo lo conocí en el curso este del Escorial que he comentado, y ya evidentemente ese curso me cambió bastante, yo pensaba irme a Barcelona y no sé qué, y bueno, a partir de ahí decidí venirme a Madrid, y bueno, pues cuando ya probé el MIR y iba a hacer el tour este por los hospitales para elegir plaza, pues sí le llamé. O sea, yo lo conocí en el curso, pero él no me conoció a mí, claro. O sea, yo conocía a todo el mundo de allí, pero yo estaba más callada que qué, ¿no? Entonces le llamé para quedar en Alcalá y conocer el hospital. Entonces, bueno, me dice, bueno, ¿estás aquí en Madrid? ¿Dónde te estás quedando? Y yo, pues estoy por Pacífico, estoy en Pacífico en casa de un amigo. Ah, pues yo vivo al lado, te recojo a las 7 de la mañana, a esas horas inhospitadas de Alcalá, te recojo a las 7 de la mañana en Conde Casal y vamos a Alcalá. No sé si te acuerdas tú de ese día. Y yo lo tengo grabado. Y entonces allí me fui, o sea, que yo que no vivía en Madrid todavía, a las 7 de la mañana a Conde Casal, ahí me dice, como yo tengo prosopagnosia, que eso es también un clásico de Alberto, ¿no? Como tengo prosopagnosia, no voy a tal, voy en tal coche. Total, que nadie me... O sea, recuerdo ese viaje a las 7 de la mañana yendo hacia Alcalá, que estaba en el infinito, tardamos como tres cuartos de hora en llegar, y Alberto venga a hablarme de cosas que no tenía ni idea, de gente que no sabía de qué hablaba, y bueno, creo que esa es un poco la imagen que al principio puede tener uno de Alberto, ¿no? Que es abrumador, y además ir llegando a Alcalá, que no llegábamos nunca, ¿no? Y yo, pero ¿dónde vamos? Al final ya llegamos, me contó todas las cosas, y para, digo, ¿cómo salgo de aquí, no? ¿Cómo vuelvo? Y me señaló por la ventana un descampado que hay y un caminito que baja hacia el apeadero, 15 minutos por el medio del campo hasta llegar al tren. O sea, era una excursión llegar a Alcalá y llegar y salir de allí, ¿no? Pero bueno, ahí me quedé ya y ahí sigo, 17 años después, y encantada también. Así que nada, gracias, Alberto. Y luego está Javier Ramos, que nos acabamos de conocer ahora, entonces no puedo hacer una presentación así más emotiva, más personal, que no hay que... Y bueno, Javier Ramos es psicólogo clínico de la unidad de psicoterapia del 12 de octubre, es tutor de residentes de psicología clínica y responsable del seminario permanente que hay de psicoterapia en el hospital. Es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Un lugar para el infortunio, malestar y patología en el cambio de milenio. El tema de la tesis tiene que ver con el tema de la mesa de hoy, con el interés que ha tenido desde hace mucho tiempo en el tema de la medicalización, del malestar. Y bueno, me comentaba sobre todo cómo el hecho del diagnóstico y algunos diagnósticos pues van determinando pues una identidad, un modo de relación desde la enfermedad y una forma de enfrentarse a la vida, a las relaciones y a las circunstancias. Así que, bueno, pues con esta presentación vamos a empezar la mesa, empezará Derek, y luego continúan Alberto y Pablo y Javier. Y el tiempo que quede pues para discusión entre todo el mundo. Así que nada, gracias. Nos bajamos. Shall I start? Yes. Okay. Good morning. I apologize for speaking in English. I once gave a lecture in Spanish in Madrid 15 years ago, but time has passed and it's all gone. I'd like to cover, and bearing in mind there's a translation, I'd like to cover two broad areas which overlap. Amplias que se solapan. Una es hablar sobre el aumento de formas psicológicas y psiquiátricas de entender nuestras vidas
y el aumento del lenguaje de psiquiatría y psicología para capturar no solo experiencias extremas, sino también experiencias de todos los días, quitando aquí el idioma que sacábamos de religión. Esto es un poco la sectorización, pero antes de empezar, simplemente quiero decir, ¿sé yo lo que es un desorden mental? No tenemos una definición de esto. Una enfermedad mental que te puede conseguir que se te meta en un hospital, usando la ley en este área, un desorden mental, una enfermedad mental, se habla de una discapacidad de la mente. ¿Cuál es la palabra española para esto? En inglés se llama de totalogía, es algo circular, no es una explicación. So I want to show you something. Les quiero enseñar algo. Yo hice todo tipo de formación en psiquiatría y nadie jamás me dijo que una categoría psiquiátrica, un diagnóstico no es una enfermedad, a no ser que sea orgánica. Sí. Yo trabajo estos días, actualmente, en un centro de salud mental de VIH. Y tenemos muchos pacientes que tienen problemas y tenemos muchas mujeres con angustia que tienen VIH y que quieren devolverles a sus países porque no son de allí. Por cierto, que no soy británico, estoy contento, vengo de Zimbabue y bueno, y está unido un poco con Estados Unidos para hacer cosas muy malas y eso no me orgullece. Pero estas mujeres africanas con VIH muchas veces escuchan, oyen voces, tienen alucinaciones. ¿Tienen una enfermedad mental? ¿Están angustiadas? Muchos psiquiatras en Gran Bretaña dicen que tienen una depresión psicótica. A veces creen que tienen esquizofrenia, simplemente porque tienen un síntoma. Pero cuando creo que sé lo que es una enfermedad mental, es cuando esas mujeres con VIH y tienen un cerebro inflamado, su sistema inmunológico es muy débil, así que tienen toxoplasmosis, tienen otro tipo de virus en el cerebro, eso sí que tiene una enfermedad mental. Y yo siento que como médico eso lo puedo identificar. Pero ¿qué es realmente una enfermedad mental? Quiero enseñarles simplemente unas diapositivas, están en inglés, la mayor parte de periódicos británicos, que es un poco el discurso público sobre la salud mental en este momento en sociedades anglosajonas. Y me gustaría saber si en España y en otros países del sur de Europa es quizás un poquito distinto. Esto es un anuncio para que las personas que tengan problemas mentales pues lo digan. Mentira. Los problemas mentales son muy raros y luego la salud mental, los problemas de la salud mental afectan uno de cada cuatro personas. ¿Quién de vosotros cree esto? ¿Podríais indicarme quién cree esto? ¿Creéis que en España uno de cada cuatro personas actualmente que tienen un problema mental o que tengan algo en la familia? ¿Creen esto ustedes? ¿Nadie cree esto? ¿Por qué? Si doy esta ponencia en Londres, la mitad de la gente diría que sí. Por lo menos, la mitad de la gente diría que sí. El Colegio de Psiquiatría cree esta afirmación.
we call family general el colegio practice, which is de family doctors. Family doctors, they believe this. De médicos the campaigning organizations believe this. Creen esa afirmación. Even though we aunque no tenemos una definición para problemas mentales, normalmente no sabemos lo que son, pero esta es la afirmación oficial. Y si crees que esto es malo, la Organización Mundial de Salud, la División de Salud Mental, anuncia públicamente que uno de cada tres personas en todo el planeta tendrá o tiene una enfermedad mental en un año. Uno de cada tres personas. Y dicen que la depresión, que es la depresión, que no dividimos, la depresión no es una enfermedad. No es como la VIH en el cerebro. Eso sí que es una enfermedad. La depresión es un síndrome. El 99% de la psiquiatría de día a día se trata de síndromes. Una colección de síndromes. Los psiquiatras en Estados Unidos se juntan en una habitación y dicen, tenemos un poquito de eso, ¿cómo ir de compras? Un poquito de eso, seis meses de esto. Así que los síndromes son decisiones en comunidad. Y estas decisiones cambian cada tantos años porque toman una decisión nueva. ICD, which is World Health Organization. And they slightly según change. La Organización Mundial, y esto también cambia. Según, books, y si miráis esto, veis que las categorías, número de categorías psiquiátricas aumenta continuamente. DSM, la primera edición de DSM, en 52, 104 tenían como 104 enfermedades mentales. Identificadas. En la última edición tienen como 400. Así que debemos creer que en 50 años hemos descubierto 300 nuevas enfermedades. Esto es una locura. Pero bueno, la Organización Mundial de Salud cree que uno de cada tres personas tiene una enfermedad mental, no que una de cada tres personas se encuentra en la pobreza, cosa que es verdad, que una de tres cada tres niños en este mundo sufren de malnutrición, no que tengan una enfermedad mental. Creen que la depresión es el número uno o número dos, que es el más difícil, difícil categoría psiquiátrica en el mundo, de todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades físicas, una de cada tres. Es algo, es lo más difícil, lo más complicado. Esto es el anuncio más raro que se ha realizado por una organización médica en toda la historia. El año pasado, bueno, en el 2011, 1.6 millones de personas murieron en el mundo de VIH. 1,6 millones. Y de 1,6 a 1,8 personas en el mundo murieron de tuberculosis. Y 40 millones de personas personas en el mundo actualmente tienen VIH. Y 600.000 personas mueren de malaria. Y la Organización Mundial de Salud, la organización más importante, están diciendo que la depresión causa más problemas que todas estas enfermedades. Esto es increíble, es un anuncio increíble. Esto es un indicativo de cómo la industria de enfermedades mentales ha agrandado y se ha hecho muchísimo más importante. No sé por qué ninguno de vosotros habéis alzado la mano cuando. Pero en Gran Bretaña y en Estados Unidos esas cifras son muy normales, una de cada cuatro personas. En Estados Unidos, una de cada ocho personas toman antidepresivos. ¿Eso qué es? Si uno de cada cuatro personas en una sociedad moderna europea tuviera una enfermedad mental que merece llamarse enfermedad mental, entonces la sociedad se comenzaría a derrumbarse. Okay.
Just a few questions. Simplemente unas preguntas. Are we okay over there? Questions to you, not just as health professionals, mental health professionals, but as preguntas citizens, a vosotros European no solo como citizens. Profesionales de la salud, pero sino como ciudadanos. Is that true? ¿Es eso cierto? It is not healthy no for es saludable us to repress our grief. Para nosotros reprimir nuestra angustia, who believes nuestro that? Dolor. ¿Quién cree eso? No trick question. Who believes that? ¿Quién cree esa afirmación? Hey. Is that all? Solo eso. Do you, some of you believe that it ¿creéis is not important que no es importante to bring out your grief? That is not expresar important vuestro dolor de no. Well, I suppose for me the bueno, answer would be, para mí la respuesta es que depende. Pero bueno, no obstante, hay profesionales que sí que lo creen. This is Britain, but esto es Gran Bretaña. Again, I'm showing you the sociology of mental health discourse through the newspapers. Pero le voy a enseñar el discurso sociológico a través de los periódicos. Estas afirmaciones son muy, muy comunes, que hay muchos jóvenes, hay grandes números de jóvenes, niños, jóvenes que necesitan terapia porque algo ocurre, porque están deprimidos, porque sus padres no son buenos, porque su madre ha muerto. No siempre ha sido así. Uno de los mejores ejemplos es que en 1966 hubo un desastre terrible en una ciudad galesa que era de minera. Después de muchísima lluvia, una cantidad de material abandonado del pueblo que se pasó, que se derrumbó y se pasó al pueblo y ahogó a 120 niños y a varios profesores así de rápido, en 1966. ¿Cómo se trató esto como una tragedia? Los periódicos dijeron, no necesitamos ayuda externa, esto lo podemos arreglar nosotros. Y los periódicos dijeron que las personas eran muy independientes, muy autosuficientes, pero no había una psicología de este evento. Los niños cuyos hermanos habían ahogado no tuvieron ningún tipo de terapia, ningún tipo de apoyo psicológico. Nada. Y 50 años después, no hay evidencias que los supervivientes sean distintos que cualquier otro. ¿Podéis imaginaros si cada uno de cada cuatro personas en tiempos normales, imaginaros que ocurre este desastre hoy? Y no simplemente en un país europeo. Si recordáis, hubo una atrocidad en una escuela en Beslan, en Ucrania. En Rusia, hace unos 7 años, cuando unos militantes guerrilleros entraron y mataron a una escuela como 300 niños en Rusia. Desde luego, rusos, muy personas muy duras, pero 300 niños. El resultado fue que 28 psicólogos y psiquiatras tuvieron que ofrecer ayuda 24 horas al día. Tuvieron que estar siempre disponibles, incluso por la noche, para los niños supervivientes. Y también psicólogos y psiquiatras estaban diciendo que uno de cada dos o cada tres tendrían problemas postraumáticos. Quizás uno de cada cuatro nunca vayan a recuperarse, nunca van a ser los mismos. Cualquiera que sea la verdad de estas afirmaciones, vemos que hay una diferencia en nuestra comprensión de lo que es las consecuencias de una mala experiencia. Experiencia a lo largo de los últimos 50 años. Y esta clase de cosas ocurren. Y uno de cada cuatro personas tiene trastornos. Breast cancer anxiety soars in Britain. Aumenta el cáncer de mama en Inglaterra. Stressed out Britons create boom time. In other words, los ingleses con estrés consiguen crean un gran empleo para los psiquiatras.
Comentarios de prensa. I know you can't see them at the back. Sé que no pueden verlo, efectivamente. Two boys watching a dos chavales ghost story on television, que viendo ghost una story, scary, película de miedo en televisión are said to get post-traumatic stress disorder. Tienen estrés postraumático. PC stands for policeman. Uh-huh. Un policía in Scotland en Escocia attended a shooting in a school asistió a un tiroteo en el 96 en un colegio. They were not given counseling, no se les dio terapia and they later sued, y después demandaron a las autoridades por no darles asesoramiento psicológico, psiquiátrico. Es una nueva forma de hablar de la policía. Los soldados británicos que fueron a Bosnia en la guerra, ¿por qué los soldados van a la guerra? Normalmente van a matar y a que los maten. Ese es su trabajo, ¿no? Estos soldados volvieron y de nuevo fueron a los tribunales a decir que habían visto cosas terribles allí y que no se les había dado terapia. Así que uno puede ver que nos hemos acostumbrado a la idea, no sé si aquí en España me gustaría saberlo, que incluso haciendo tu trabajo, si tu trabajo es conductor de ambulancia, hay 100 conductores de ambulancia que están demandando al Servicio Nacional de Salud por darles, por tener estrés postraumático, por hacer el trabajo para el que se les formó y para el que se les pagó. Eso es nuevo. Eso es completamente nuevo. ¿Y qué pensamos los profesionales de eso? ¿Nos parece bien? ¿Más dinero? ¿Más trabajo? ¿Qué pensamos? Ayer fui por Atocha a Toledo. They x-rayed your suitcase, y por supuesto pasan por ellos X el equipaje y ya sabía por qué. Ya sé lo que pasó hace unos años en Atocha. Algo similar pasó en Londres al mismo tiempo, más o menos, el 7 de julio del 2007, creo que fue. Same thing, but it was, lo mismo. The bombs were on underground train, pero las bombas fueron en el metro. Así que esto salió hace poco en la periódico. Esto fue 7 años después. 4 de cada 5 víctimas todavía tienen síntomas. Así que son invitaciones a la gente que ha sobrevivido estos hechos para considerarse todavía dañados. Todavía. Y son invitaciones para que los profesionales sanitarios piensen que todavía hay trabajo que hacer con esta gente. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? O tourists on a jet plane. Turistas en un avión, el avión se salió de la pista, cayó en el campo, nadie se lesionó, pero todo el mundo se asusta, claro. Así que están demandando por estrés. Eso es una palabra interesante, estrés. Un profesor de sociología que conocía estudió la frecuencia de 4 o 5 palabras en los periódicos ingleses desde los años 60 del siglo pasado. Estrés, trauma, depresión, autoestima y psicoterapia. Esas palabras. Sí, en los periódicos ingleses de los años 60 casi nunca se veían esas palabras, quizá una o dos en cualquier periódico en un año. En los años 70, quizá se citan 50 veces esas palabras en todos los periódicos de Londres, 50 en los 70. En los años 80, ya aparecen, cada una de esas palabras aparecen 400 o 500 veces en los periódicos. Y se mira en los años 90 y en los años 2000, y esas palabras, cada una, se menciona en el mismo periódico hasta 5.000 veces. Cada una de ellas. Así que algo está ocurriendo al idioma en el público por el que hablamos de lo que está ocurriendo, qué sentimos, qué debemos hacer. En la dirección de suponer que no somos tan fuertes, que somos vulnerables.
y creo que una de las tendencias culturales más significativas en el siglo XX, y en especial desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido la idea de que la población tiene, de que no somos tan fuertes, tan resistentes como pensábamos que éramos, como nuestros padres y nuestros abuelos suponían que teníamos que ser. Cada vez más definimos a una persona no por su resistencia, sino por su vulnerabilidad. Y esto es una invitación para que las personas ordinarias se consideren enfermas, que tengan una enfermedad, un trastorno, en situaciones donde anteriormente no lo pensarían, no lo habían pensado. Y la creación de un ciudadano hoy en día que no necesariamente hubiera sido respetado por nuestros abuelos. Un par de ejemplos más. El lenguaje del traumatismo. Aquí son profesores, veis palabras como traumatismo, traumatizados, no molestos, no enfadados, sino traumatizados. Están entrando en las experiencias del trabajo diario en el empleo, en el puesto de trabajo. O el lenguaje del traumatismo está utilizándose para describir la experiencia de los médicos de urgencia y enfermeras en los departamentos de urgencia de los hospitales. Este fue después de un bombardeo en un pub en Londres, en un pub de homosexuales, que mató a varias personas, pero aquí habla de la experiencia de los trabajadores, de los médicos y enfermeras, y está lleno del lenguaje del traumatismo. ¿Eso es una forma correcta de capturar lo que ocurre cuando haces tu trabajo y tu trabajo es así, para el que has sido formado? ¿O es una indicación de que los trabajadores en los hospitales que se dan de baja laboral? En Inglaterra, la razón principal, si te coges una baja laboral por 3 días, no hace falta un certificado médico. ¿Sí? Más de 3 días hay que conseguir un certificado médico, una baja médica. ¿Saben cuál es la razón principal de obtener una baja laboral aquí en España, médica? ¿Cuál es? Podría ser el dolor de espalda o algo así. ¿Alguien sabe cuál es la principal causa en España? Depresión. ¿Sí? En Inglaterra, bueno, es similar. En Inglaterra, la razón principal es el estrés en el trabajo, estrés laboral. Ahora, el estrés, la palabra estrés, es una palabra interesante. Hasta hace poco significaba lo que llamaríamos una categoría por defecto. No, que el sector profesional no utilizaría, pero de repente se ha introducido en el discurso oficial. Es decir, los médicos escriben estrés ahora en documentos oficiales, dándole un apoyo oficial cuando antes no lo tenía. Era una categoría por defecto. Razón principal. Y aquí vemos pesadillas. Aquí tienen las razones de ideas como esta. Voy a parar en este ejemplo. Lucha legal del traumatismo en el nacimiento. Eso, durante el embarazo, le dijeron que su feto había muerto. Y entonces repitieron la exploración y dijeron: lo siento, ha sido un error. No ha muerto. Y el niño nació vivo, bien. Demandó a las autoridades sanitarias porque por el traumatismo le había causado el que le habían dicho por error que el niño había muerto y que nunca iba a ser la misma persona otra vez después de ese traumatismo. Y las demandas son de cientos de miles de euros, de libras. ¿Qué se puede decir de estas cosas? Esto es algo nuevo que está ocurriendo en la idea de cómo es de fuerte cada ciudadano y cuánto debería tolerar sin romperse, sin buscar ayuda, asistencia. Incluso los animales.
se solicitan daños y perjuicios para un perro con estrés postraumático. ¿Sabían que los perros, los animales, podrían tener enfermedades mentales? Este fue un caso, fue una demanda que tuvo éxito. El perro tuvo un accidente, estuvo en un accidente de automóvil de camino a un show, y hasta el perro no sufrió un accidente, pero después el dueño dijo que el perro se había vuelto muy nervioso, que ya no podía ponerse frente a las cámaras, que ya no había sido, ya no era el mismo. No quiero reírme de estas personas. Solo quiero decir, cuando trabajaba para ONGs como Oxfam y a las víctimas de la tortura, me preocupó mucho que la nueva moda en la industria humanitaria era el estrés postraumático. Fue un descubrimiento que podía cambiar toda la experiencia de la guerra y las consecuencias de la guerra para las víctimas en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, independientemente de sus antecedentes, fuera Camboya o Ruanda o en Bosnia. Y me volví enemigo de que el estrés postraumático, que era una categoría creada en Occidente para bien o para mal, pudiera aplicarse a cualquiera en el mundo independientemente de su propia mentalidad, de sus propias tradiciones o identidades, historia. Esto es de Kosovo, 1999. Son tres mujeres rurales del campo que pueden o no saber leer y escribir. No es que importe mucho, pero se puede ver que son mujeres reales. Y bajo dice: las mujeres de Kosovo esperando tratamiento para el estrés postraumático. Así que estábamos enviando nuestro propio idea de que la gente no es demasiado fuerte, y cientos de miles de personas y mucho dinero entró en programas en Bosnia. Había psicólogos que venían, algunos por paracaídas, a Sarajevo para dar terapia para estrés postraumático, inducido por las atrocidades, las violaciones, etc. Estas personas podían haber visto a los familiares morir. ¿Imagináis cómo sería eso y no necesitar tratamiento? Tenemos que ponernos como ciudadanos también en su lugar. Así que esas mujeres estaban esperando terapia. ¿Y qué entenderían esas mujeres de lo que es la terapia para el estrés postraumático en la situación en que se encontraban? ¿Qué expectativas podemos imaginar que una terapia verbal puede cambiar la realidad que ellas habían experimentado? Que han perdido todo el mundo, todo su mundo. Quizá muchos miembros de su familia han sido asesinados delante de ellos, o desplazados, o enviados a Macedonia. Esto fue Macedonia, a Suecia. ¿Qué papel desempeñan? Interesante, más allá en el artículo, más abajo, hablan de los psicólogos que le estaban asesorando. Decía: encuentro este trabajo muy difícil. Vaya. ¿Y eso? Estas personas se niegan a admitir que tienen problemas de salud mental. Se niegan a admitirlo. Pero nosotros lo sabemos más que ellos. Se niegan a admitir que tienen problemas de salud mental. Así que, y lo que quieren son pastillas. Estamos dispuestos a ir a zonas de guerra no occidentales. Es decir, nosotros sabemos mejor que ustedes, nosotros los expertos, sabemos mejor que ustedes lo que la guerra le ha hecho a su corazón, a su cabeza. Es una afirmación importante. Quizá dejamos eso ahora. Y venimos a este lado. Uno de los temas del que quiero comentar con ustedes, esto solo es una carta, un artículo mío en el British Medical Journal, las afirmaciones exageradas de la industria de salud mental. Creo que estamos diciendo demasiado. Estamos afirmando que podemos curar el espíritu humano en situaciones de cualquier clase.
incluso en personas no occidentales con diferentes mentalidades, en culturas donde no reconocen una cosa llamada depresión, que no se habló mucho tampoco en el mundo occidental antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que podamos curar a las personas, creemos que podemos hacer afirmaciones tales como uno de cada cuatro tiene. Pensamos que podemos exportar nuestras formas de entender a la gente, no solo los formatos de curación, sino los formatos de la persona. Todos los sistemas en todos los países dependen de una teoría fundamental de la persona. La teoría fundamental de la persona en Occidente es que alguien que tiene una psicología profunda, oculta, un yo oculto, que puede hablarse separadamente de otras personas que tienen su propio yo y que también se puede hablar por separado de la situación social de esas personas. Y es una afirmación considerable. Y no creo que incluso en Occidente nuestros abuelos reconocerían. Y creo que la industria de salud mental está exagerando mucho y afirmando un poder y una autoridad que no puede entregar, que no puede cumplir. No sé cuál es la venta de antidepresivos en España. El año pasado, en Inglaterra, se vendieron 55 millones de recetas. La población inglesa son 60 millones. España son 40 millones. Así que son dos tercios. El año pasado hubo 55 millones de recetas de antidepresivos en Inglaterra. 55 millones. Y un meta-análisis de antidepresivos, sé que ustedes lo han hecho aquí también hace unos años. El meta-análisis de todos los antidepresivos españoles trató de demostrar que los antidepresivos son mejores que el placebo. Los antidepresivos y placebo parecen mejores que nada. Pero los antidepresivos no muestran fácilmente en meta-análisis una importancia clínicamente significativa sobre el placebo. Y parte de la exageración de ello, es mi opinión, que realmente no hablamos del hecho de que la mayor parte de nuestros trastornos no son enfermedades, son decisiones. Si tienen un medicamento llamado antidepresivo, es un título muy concreto. ¿Lo entienden bien? Antidepresivo. Si tienen un medicamento llamado antidepresivo, implica que el medicamento sabe a dónde tiene que ir en el cerebro para sustituir o resolver dónde está, sabe a dónde tiene que ir, a dónde está la depresión. Más bien como si tuvieran una infección en neumonía en los pulmones, toman antibióticos y parece que sabe a dónde tiene que ir. Pero no, pese a los millones de dólares gastados en estudios, no hemos encontrado un lugar de la depresión en el cerebro, la depresión que pueda ir el medicamento. No hay un lugar exacto que esté relacionado con la causalidad. El nombre antidepresivo, por tanto, no es realmente, es solo un nombre. Muestra una falsa especificidad, falsa. Creo que los antidepresivos funcionan con por sedación suave y el efecto placebo, que incluye el ritual terapéutico. Va un curador reconocido, discute el problema, el paciente entiende que la medicación da forma al intercambio, pero ocurre lo mismo con la psicosis. La psicosis sabemos cómo funciona. Pero los antipsicóticos, que es una clase entera de medicamentos, que en Estados Unidos se dan cada vez más a los niños, el diagnóstico más grande, más creciente, es bipolar en niños. Y se les dan antipsicóticos a niños de 3 años. Es terrible.
A pesar de la gran cantidad de investigación, no hay una parte del cerebro asociada con la psicosis. Por tanto, un medicamento llamado antipsicótico no tiene un lugar concreto al que ir. Así que el término antipsicótico de nuevo da una falsa especificidad a un medicamento que esencialmente es un sedante. La mayor parte de los medicamentos psiquiátricos son sedantes, como ustedes saben. Hace 2 años, voy a poner un ejemplo y voy a... ¿Cómo vamos de tiempo? Yeah. Un rápido ejemplo de la aplicación, que no forma parte de lo que vamos a hablar hoy, pero he participado mucho, soy un gran oponente, enemigo, de la globalización de los medicamentos occidentales fuera de Occidente, en sociedades muy diferentes, personas muy distintas y atacadas por la pobreza y el hambre. Hace años estuve en Camboya, estábamos haciendo seminarios con profesionales sanitarios, médicos, bajo los Pol Pot, bajo los Khmer Rouge rojos. Yo y un traumatólogo noruego estábamos haciendo seminarios sobre anticolonialismo e imperialismo en la investigación y en la práctica. Cómo nuestros médicos en un país del sudeste asiático pueden comprender la relevancia de los textos médicos que hablan de salud mental, en un momento en que los antidepresivos empezaban a vender en el mercado de Camboya. Y esto se refería, esas lesiones se referían a las minas. El asalto de Estados Unidos sobre Laos, Camboya y Vietnam dejó cientos de miles de bombas no explotadas en el suelo y los campesinos muy pobres en los campos perdían una pierna o las dos. Y eso les sitúa en problemas muy, muy graves de pobreza porque no tienen máquinas, necesita un hombre para hacer el trabajo. Así que estas, se trata de ponerse una pierna artificial y mejorar su recuperación. Dígame las personas que no se recuperan bien. Y dicen, bueno, tenemos algunos agricultores que se cura bien la pierna, tienen una buena pierna artificial, pero no vuelven a recuperar su fuerza. Se sienten pesimistas, sin esperanza, no tienen futuro, les duele. ¿Alguien en este país utiliza la palabra depresión para estas personas? Dijeron, no, hemos leído esa palabra, pero esa palabra no ha llegado todavía a Camboya, aunque los antidepresivos sí han llegado. Entonces, ¿hay algo similar? Bueno, en Khmer hay una palabra que significa la caída del corazón y la cabeza, o algo así, la caída, el descenso. Así, algunas de las personas que tenían esto, tenían esta enfermedad. Creemos que tienen esto. Categoría local, la caída del corazón. ¿Y cómo se trata eso? Bueno, el tratamiento de la caída de la cabeza y el corazón. Mira, un hombre llegó el otro día y estaba desesperado, no tenía esperanza. Y dijo, bueno, necesita volver a la agricultura, pero no puede porque ha perdido una pierna. Así que quizá puede hacer leche. Le conseguimos una vaca. Y se mejoró. Dijeron, ve doctor, la vaca fue un antidepresivo. Así que eso es lo que hay que recordar. Y la relación entre el mundo material y nuestro espacio interior. Yo he dedicado mucho tiempo con refugiados, mujeres con SIDA y muchos otros problemas. ¿Y ese problema está ahí? Cuando el problema está en la cabeza y cuando está alrededor, en la situación, en el espacio situacional a su alrededor. Bien. El acceso incrementado a las terapias psicológicas, hay una nueva forma de abordar esto en Gran Bretaña, con dinero de Tony Blair. Vino de la estrategia de Tony Blair. Hay mucho dinero que no estaba asociado con las
con asociaciones de salud locales, y el anuncio básico era que 2,4 millones de personas tienen ansiedad y depresión que no está siendo tratada en Gran Bretaña, y por lo tanto necesitamos 10.000 terapeutas para tratar estas 2,4 millones de personas a lo largo de 3 años, utilizando una técnica estándar de terapia cognitiva comportamental. Y después de 16 sesiones, y con ello, esto mejoraría a estas personas, podrían volver al mercado laboral, tendrían su sueldo y pagarían sus impuestos, y esto se pagaría por sí solo. Y el economista, el señor Layard, que propuso esto, decía que esto se pagaría por sí solo, y escribió en una revista de prestigio: "This is neoliberalism. You know neoliberalism? Neoliberal philosophies." Si sabes el neoliberalismo, ¿sabes lo que es? Que todos estamos viviendo con el neoliberalismo. Esto es que las personas y los individuos con muchos recursos, pero no habla de los colectivos, de historia, de traducciones, simplemente del individuo. Y palabras como libertad y elección. Así, una persona que viene de este mundo, el Tony Blair, y habla y escribe en la revista médica que la enfermedad mental ya es mucho más, importante que el desempleo en Gran Bretaña. Así que el énfasis ya no es en la política, en la filosofía económica, en el estado de bienestar, en el crecimiento de la pobreza, el hecho de que hay una distancia importante entre los ricos y los pobres. No, el problema es ese, que tienes que tener responsabilidad de este problema se tiene que mejorar. Y esto empezó y ahora ha reemplazado la mayor parte de la psicoterapia en hospitales. ¿Os lo podéis creer? Y yo pienso, yo escribí algo, un artículo muy crítico sobre esto hace unos años, diciendo que esto, que es ridículo. Esto es lo que asume, que hay una visión muy mecanística del dolor humano, que bueno, aquí hay, por ejemplo, una piscina, y el nivel del agua es así, y eso es la enfermedad mental. Y si sacas el agua con cubos, el agua va bajando y al final pues estará vacío. Si sacas todo el agua, estará vacío. Y entonces se podrá devolver a esta persona a la sociedad. ¡Qué fantástico! ¿No? Venimos en una edad tecnocrática y las cosas son más concretas, ideas concretas sobre la enfermedad mental, en vez de esa fluidez. Hemos pasado mucho tiempo hablando con psicólogos y psiquiatras que asumen o creen que vuestra psicología está entre vuestras orejas. ¿Es verdad que la psicología está entre vuestras orejas? ¿Eso es donde lo vamos a encontrar? Yo pienso que la psicología es algo sobre el espacio social. Nuestra psicología representa cómo nos movemos en el mundo, nuestras interpretaciones del día a día, nuestros movimientos en el mundo que crean la inteligibilidad. Esa inteligibilidad, nuestra psicología es tanto fuera de nuestra cabeza como dentro de nuestra cabeza. Con lo cual, ellos lo que sugerían lo siguiente, y esto es la diferencia principal entre el IAP, tal y como lo vemos, y quizás es cierto de toda la industria mental, quitó los problemas del mundo social, del trabajo y todo eso, y los pasó a un espacio que se puede considerar no político, moralmente neutral. Esto es un cambio político muy importante. El otro día tuve un debate sobre el psicólogo principal, que era un asesor del señor Mayer,
Y le hablé con él, le dije, ¿cuántas personas han vuelto al trabajo? Porque ustedes dicen que estos 2,4 personas, millones de personas, serán las personas más productivas de la sociedad con esta terapia cognitiva comportamental. Porque eso les podrá tratar. ¿Cuántas personas realmente han vuelto al trabajo? ¿Conocéis la palabra de kitsch, la palabra hebrea? La palabra judía es como un deseo un poco irrealista. Es pensar que unas personas que llevan muchos años sin trabajar, que puede haber muchas razones por eso, que con 12 sesiones de esta terapia se les pueda devolver inmediatamente al trabajo. Esto quizás no es un pensamiento muy, muy realista. Pero este esquema es lo que se está actuando en base a este esquema. Y hay que ver que esto está muy de acuerdo con las filosofías neoliberales. Y pedimos un modelo de ciudadanía que ve los problemas que tenemos como algo compartidos y tienen que ver cómo vivimos nuestra vida material, especialmente si tenemos un trabajo. Ahora esto ya es invisible, porque si psicoanaliza a la persona, y el nuevo gobierno laboral de Tony Blair estaba muy interesado en psicoanalizar estas personas, porque esto daba un idioma que podía, digamos, llegar a las actitudes de las personas, pero a nuestra desventaja, claro. Almost. Casi, ¿eh? Just a couple of points. Simplemente algunos puntos para terminar. Dudo que estos anuncios... ¿Está nuestra industria exagerando? ¿Por qué decimos estas cosas? Yo creo que la industria de la salud mental está fuera de control. Está haciendo más diagnósticos. Ahora tenemos 450 distintas categorías. Hace que muchas personas tomen antidepresivos, muchísimas en Gran Bretaña. Mental pathology in the world, habla mucho de patologías mentales en el mundo que realmente no representa las vidas, lo que vive la gente realmente. Merece debate estos anuncios, estas afirmaciones. Y para terminar, sobre un hombre realmente fantástico, ¿habéis leído el libro de Ivan Illich? Yo creo que ninguno debería poder cualificarse como médico sin leer este libro. Escribió este libro en los 70, en los años 70. Tenía un poder de profecía este libro impresionante. Él habló de iatrogénesis social y psicológica. Son los trastornos y las enfermedades causados por los propios médicos. Y habló de esto. Y habló de cómo la industria médica se hace cada vez más grande, incluyendo la de la salud mental. Pero a pesar de ello, no se pareció resolver ninguno de los problemas. Cuanto más estamos rodeados de salud mental y diagnósticos, nos vamos a sentir más enfermos. La mera exposición a este tipo de cosas nos hace sentir más enfermos. Y él también sugería que el aumento de la profesionalización de este tipo de industria y la medicalización de la vida, la profesionalización de vuestra vida mental, contribuye, disminuye la fuerza en la cultura, a las formas tradicionales que nos hemos sobrepuesto a momentos difíciles en nuestras vidas, se iban a desaparecer con el aumento de una cultura de expertos que iban a decir a la gente lo que debería sentir y lo que deberían hacer para mejorar. Pero nuestros recursos culturales que habíamos heredado durante siglos pues iban a verse debilitadas. Y esto es muy importante. Y es tan importante ahora estas afirmaciones como en los años 70 cuando él las hizo. Vamos a mirar cuál es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental. El mundo
es cada vez más contradictorio. Este modelo de capitalismo no está siendo exitoso para los jóvenes. Hay muchísimo desempleo entre los jóvenes, hay mucho en otros países también, en España, en países del sur. Este modelo de capitalismo no está generando empleos para la siguiente generación de jóvenes. ¿Qué va a pasar? Los ricos cada vez se distancian más de los pobres. El cambio climático nos amenaza a todos, especialmente a los pobres. Hay cada vez más guerras y el mundo es cada vez más contradictorio. Todos tenemos un interés en el modelo que un ciudadano normal sea uno fuerte, que no sea uno que se vea dirigido por sus emociones. Tenemos un interés colectivo en permanecer, en apoyar a unos modelos de personas que sean fuertes. Pero aceptando que hay una minoría que sí que va a necesitar una ayuda. Ese desastre que ocurrió en la mina en el 66, tenemos que mover hacia un poco que la gente sea más autosuficiente, no secularizar tanto. Yo creo que esto nos serviría mucho mejor en el futuro que el modelo que actualmente tenemos. Gracias.